Señoras y señores, bienvenidos, saludos, buenas noches, estamos en vivo. Estoy aquí acompañando a Ari, mi esposa. Imagínense este cuerpo por todo Miami haciendo el papel de detective. Buscando todos los testimonios habidos y por haber. Porque es que yo soy una persona tan insegura a la hora de hacerme algo. Lo pienso tanto. Parezco un Uber. La he tenido que llevar a conocer otras mujeres que se han operado, pero eso me ha dado a mí también la confianza. Porque yo al principio estaba un poquito dudoso, pero al ver las historias de todas, pues me dio la confianza de decir, no es una mala opción, estás en buenas manos. La primera muchacha que logré contactar fue Gavidia. Me costó muchísimo trabajo, pero pude llegar a ella. Hola, mi nombre es Gabriela, aunque todo el mundo me conoce como Gavidia. Me hice el procedimiento de 14 áreas de lipo, incluyendo los brazos y transfer. Yo me operé y pesaba 168 libras. Y salí del salón pesando 150. Oh my God. Aún estaba inflamada. Sí, claro. Y solamente llevo 3 meses exactos y peso 138. 138. Ha de 168. Un cambio radical. ¿Cómo fue su procedimiento? ¿Cómo fue su recuperación? ¿Qué tipo de dolores experimentó? Yo me hice los senos y a los 7 meses me hice la lipo con transfer. No, espérate. ¿Y esa recuperación por adelante, por atrás, por bueno, el abdomen? Fue un poquito incómoda porque tenía todavía mucha sensación en los senos y al dormir boca abajo para cuidar mi transfer fue un poquito complicada, difícil. Pero lo lograste. Pero sí, yo me ponía mis almohaditas, mi soporte que me ayudara y todo de maravilla. No, pero wow. Una de las cosas que más me preocupaba a mí en lo personal, y sé que ella también, aunque no me lo dijo, es el tema de la anestesia general. Como ya te dije, entré 2 veces al salón, las 2 veces con anestesia general, y ninguna de las 2 veces tuve ningún tipo de problema. He escuchado a personas que le dan sus mareos. ¿No te dio ningún efecto? Para nada. Yo salí de la operación con Jeffrey, en mi silla de ruedas, me acuerdo, y estaba haciendo un live en Instagram, con tu diseñador. Pues ya estoy más tranquilo y sé que está en buenas manos en My Cosmetic Surgeon. Claro que sí, es que no tienes que tener ningún miedo. Yo soy un ejemplo de que los doctores son espectaculares. Pasé por 2 procedimientos con 2 doctores diferentes y estoy completamente feliz. Así que tienes que confiar en My Cosmetic Surgeon. Puedo decir que Jeffrey de verdad es como dicen, que es el que te hace el cuerpo de relojito de arena. Espectacular, me encantó. Me encantó el antes y el después de Gabriel. Bueno, fue un placer conocer a Dayani. Es una alegría para mí que mi testimonio sirva de ejemplo para impulsar a otras mujeres a hacer un cambio radical en su cuerpo. Después contacté con Arasai. Ella se hizo un aumento de senos. Hola, buenos días. Aquí estamos de camino a ver a Ara. Hola. Mucho ¿cómo gusto? Está? Mucho gusto, buenos días. Buenos discúlpame días. Que te haya interrumpido en tu horario de trabajo. No te estoy preocupes. De detective tratando de sí, encontrarle no respuesta a las últimas cosillas. Bueno, vamos a sentarnos un ratiquito. Sí. Para poder hablar, no te voy a quitar mucho tiempo. Sí, aquí estamos mejor. Llego a ti porque vi que vi tu testimonio en las redes sociales y fue el que más me gustó. Yo soy Arasai Pérez Morales y me hice un aumento de senos en My Cosmetic Surgery. Escogí a My Cosmetic Surgery porque es la clínica número 1 de toda la nación y porque en ella estaba el médico que yo deseaba que me operara. Tengo puesto 300 cc de gel de silicona. ¿Y la sensibilidad más bien en los senos? A ver. Porque he escuchado muchas opiniones. Sí, a ver, la sensibilidad. Un momentico que llegó la muchacha que estaba esperando. Dayani, ven. Cuando vaya con esos 2 niños por la calle y vean esta cinturita. Si no quiero nadie mirándolo, ¿ok? Nos vemos.